Dentro de su plan de gobierno, el candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, propuso revisar las concesiones de los medios de comunicación. Queremos conversar de este tema con el académico de la Universidad Católica y experto en la industria de medios, Luis Brel. Luis, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. ¿Cómo está? Hola, bien, un gusto. ¿Cómo está? Bien. ¿Revisó o escuchó esta propuesta de Daniel Jadue sobre los medios de comunicación y la revisión de las concesiones en función del cumplimiento del programa si resulta electo? Mira, revisé el programa, la propuesta programática en materia de comunicación, ¿ya? Y es un conjunto de medidas que apuntan esencialmente a un problema de concentración de medios en Chile, o una concepción, digamos, que habría que, para analizarla, considerarla desde dos ópticas, ¿ya? O sea, primero, en un sentido más bien liberal, que es la que ha prevalecido en Chile, que los medios deben gozar de la máxima libertad y subsistir los que sean capaces de resistir en el mercado. Como eso ha demostrado o ha llevado a una conformación de un cierto nivel de grandes medios que concentran una buena parte del mercado publicitario y de las audiencias. La otra concepción que podríamos llamar de la que se asienta el programa de Daniel Jadue más bien apunta a una crítica a las estructuras de propiedad de los medios y a la conformación de las industrias tal cual están. Entonces el debate que se abre es un debate que está instalado en las universidades en general, en centros de investigación, y que corresponde en términos de cómo se garantiza el derecho a la información de la gente, el derecho a la comunicación de los ciudadanos, y cómo se entiende el rol de los medios. Acá habría que indagar más, porque falta información, respecto de bajo qué criterios se deberían revisar las concesiones, ¿ya? ¿Bajo qué términos, bajo qué preceptos de cumplir normas? Porque, por ejemplo, la legislación chilena en materia de concesiones televisivas garantiza, dentro de una serie de preceptos, el pluralismo, ¿ya? Pero llevamos décadas sin que exista una norma específica que permita aplicar ese indicador de pluralismo en los medios de comunicación. Entonces, estamos hablando más bien de un debate que se inicia en términos de la esfera de los medios de comunicación como un factor de interés de la candidatura de Daniel Jadue. Yo creo que hay que verlo desde esa perspectiva. Pero, claro, hay un tema que es la garantía de la pluralidad y del acceso y del derecho de las personas a poder acceder a una información plural. Sí. Pero lo que se ve también en el programa es que la intervención del gobierno es la que determinaría qué es lo plural y, en base a esos mismos criterios, quiénes pueden mantener sus concesiones radiofónicas, televisivas. Incluso dice que hay que revisar la concentración vertical y horizontal, lo que, por ejemplo, no permitiría a un medio, a una persona que tiene una empresa distinta, tener un medio de comunicación como sí ocurre hoy día. Lo que pasa es que, mira, yo creo que es un debate que se está iniciando, Matilde. En el fondo responde a situaciones de política comparada. Si tú te observas legislaciones como las del primer mundo, en Europa o en Estados Unidos, los medios de comunicación, cuando explotan un medio en una industria, digamos, y concentran un cierto nivel de inversión publicitaria o del mercado, por ejemplo, quien tiene radios no puede tener otro tipo de medios. Si ya traspasa el 20% o el 30% de un mercado, eso lo puedes observar en países como Inglaterra, en Holanda, en Estados Unidos también hay normas muy específicas respecto de si yo tengo banco, puedo o no puedo tener medios de comunicación. En realidad son industrias complejas, digamos, ¿ya? Uh-huh. En esa perspectiva yo creo que aquí Daniel Jadue está abriendo un debate que compete también más bien a expertos en el campo de las comunicaciones ir profundizando, porque la experiencia latinoamericana en torno a la relación de los gobiernos con los medios ha sido compleja. Por ejemplo, en términos de lo que es la concepción de televisión pública o televisión gubernamental, que en el fondo eso ha sido la televisión estatal en la mayoría de los países latinoamericanos, televisoras de gobierno.
¿Ya? ¿Es eso lo que queremos? Yo creo que no. Yo creo que esto amerita una discusión mucho más a fondo, clarificando justamente el rol que deben tener los futuros gobiernos en materia de la configuración de las industrias de medios. ¿Ya? Chile ha propendido a niveles de concentración alta en la propiedad, dejando esto al libre juego del mercado. Lo que se critica desde el programa de Jadwe, que entiendo yo, es justamente un poco la posibilidad de tener otros medios que tengan una función social distinta de solamente la generación de recursos en el mercado, ¿ya? Como ha sucedido con medios de carácter comunitario, las radios comunitarias en localidades pequeñas del país, que cumplen funciones que otro tipo de medio de comunicación no, como la comunicación directa entre familias, por ejemplo, en zonas aisladas. Yo creo que el tema es complejo, ¿ya? Y Daniel Jadwe, en su programa de gobierno, que lo estaba revisando en detalle, no establece la forma, establece más bien una intención de control o de nueva legislación, ¿ya? Una ley orgánica de comunicaciones. Y todo esto yo creo que también se va a cruzar con un momento muy, muy complejo en Chile, que tiene que ver con el debate constitucional respecto de la configuración de las garantías de derecho a la información y derecho a la comunicación, que probablemente va a ser parte también del debate de la Convención Constituyente. Entonces estamos en este minuto más bien en un punto inicial de apertura de fuego, nomás. Yo creo que habría que entenderlo como una apertura de fuego cruzado, en donde la visión de la candidatura, la campaña de Daniel Jadwe, es crítica a la configuración de los medios de hoy día. En ese sentido, respecto a la libertad lo que sí de los medios, sí. Sí, respecto de eso mismo, o sea, aquí hay dos temas importantes, o sea, garantizar el derecho a la comunicación, a la información libre de la gente, el acceso libre a los medios, y por otro lado garantizar también el libre ejercicio de la opinión, ¿ya? Ese tema también es relevante, o sea, el que los medios puedan de manera pluralista y libre ejercer también su derecho a comunicar y a informar, ¿ya? En ese sentido aquí eso debe estar garantizado, y en la medida en que yo anuncio que quiero revisar las concesiones, bueno, tengo que aclarar con qué fin, ¿ya? Bajo qué ópticas. Si es solamente un tema de análisis de propiedad y sobre quién tiene más medios, yo voy a establecer ciertos límites. Tengo que ser claro respecto de qué es lo que pretendo. Claro, porque una cosa es este programa, Luis, pero también en entrevistas, lo que él ha planteado al presentar este programa es que él dice que efectivamente en el país hay medios de comunicación que no informan la verdad, y que desde esa perspectiva esos medios no tendrían derecho a usar las concesiones. Pero ¿quién establece quién es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿No se ve en eso una tendencia o una inclinación a coartar la libertad? Uno de los principios básicos de la democracia es saber que la verdad tiene distintas ópticas, ¿ya? Que no existe una sola manera de ver la realidad. En ese sentido, estar estableciendo sanciones a medios o amenazas a medios respecto de la forma en que comunican, ¿ya? O en la manera en que ellos establecen sus énfasis editoriales, no corresponde a un gobierno, a ninguno, ¿ya? O sea, lo que sí corresponde es garantizar el derecho a la libertad de expresión y a la comunicación de todo ciudadano. Se ha criticado desde el programa de Jadwe más bien una hegemonía de debate de los medios, y eso es realmente es complejo de analizar con debate en medio de una campaña electoral. Esos son temas mucho más de largo aliento, ¿ya? Que ameritan una discusión de fondo, y no solo en el marco de una campaña electoral presidencial, o más bien de una pre-campaña para una primaria, porque politiza un tema que es muy complejo, ¿ya? El pluralismo es un derecho que debe estar garantizado en términos de información, de acceso a la información por parte de la ciudadanía en todo gobierno democrático, y también es importante garantizar la libertad
del ejercicio de la opinión de los medios de comunicación y de la información en todo gobierno democrático. O sea, uno de los factores que llevó también en este campo a Venezuela a apartarse poco a poco de lo que eran los gobiernos democráticos sudamericanos fue justamente la manera en que Chávez concibió el rol de los medios y cómo los fue coartando. ¿Ya? En ese sentido, yo creo que aquí tenemos, obviamente, que fijarnos bien cómo canalizar un debate de este estilo, porque Chile, por un lado, tiene altos niveles de concentración de la propiedad de medios, eso es un tema que está investigado, uh-huh. está constatado, está objetivado, pero por otro lado también es importante establecer funciones de lo que es lo público, que no se aclara en el documento de Daniel Jadue, o sea, se establece un sistema de medios públicos, ¿ya? Pero no se establece, bueno, cuál es la concepción sobre la cual yo voy a trabajar lo que es lo público. Aquí tenemos que profundizar mucho más el debate respecto de estos temas que yo creo que van a caber más en el trabajo de la Convención Constituyente. Claro, él en una entrevista también, Luis, dice que él no espera cerrar medios, pero no lo niega categóricamente. Él no espera cerrar medios, pero sí revisar concesiones. Por eso, claro, queda la duda de cuánto espacio la libertad tienen los medios en ese escenario. No, claro. O sea, en la medida en que yo utilizo un verbo como esperar, estoy abriendo siempre un flanco de probabilidades de esperar cualquier cosa. ¿Ya? Eso no viene a ser lo más certero. También, como te digo, creo que es importante fijarnos en las legislaciones internacionales. O sea, si es posible, digamos, que un sistema, digamos, en Chile como el que tenemos de propiedad de medios permita concentrar altos niveles del mercado de avisaje, del mercado, digamos, de la industria en radios y tener también canales de televisión o viceversa, como ocurre, como te decía, en países europeos. Uh-huh. ¿Ya? O sea, hay cuotas de mercado a las que uno, si la sobrepasa, no puede ya o debe renunciar a tener medios en otras plataformas, ¿ya? Eso como justamente una garantía también de incentivar el pluralismo en la existencia de un gran arco de medios de comunicación. Claro, pero eso, ¿ya? Claro, es pero, distinto. Sí, ese es un tema. Ahora, el tema de Daniel Jadue planteándose que no espera cerrar medios o que no espera quitar concesiones, yo creo que es un debate que no es el momento ni compete, digamos, a un candidato a la presidencia establecer eso ahora. Este es un tema muy complejo dentro de las democracias en general y es más bien habría que radicarlo en un trabajo de la nueva institucionalidad que tenga Chile. Sin duda, bueno, se revise desde la constitución política. Se están empezando a abrir los fuegos en materia de candidaturas. Claro, llama la atención que este sea un tema de campaña, pero nos pareció muy importante conversarlo, abrirlo y analizar un poco de qué significa en base a la importancia que tiene la libertad de expresión, de la comunicación y de las personas acceder justamente a todo tipo de información plural. Sí. Así que te queremos agradecer esta conversación, este tiempo con CNN Chile y por supuesto nos imaginamos que este debate solo comienza, así que muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias a ustedes como canal y por supuesto, este es un tema muy delicado, sobre todo por lo que nos estamos jugando, que es el pluralismo, el acceso a la información plural y la no supervisión en general de las líneas editoriales de los medios, que debe mantenerse en un plano de garantía. Así es. Muchas gracias.